Like two or three people not standing ahora in a meeting, so they probably won't be here for good half an hour. Estoy haciendo el curso ahorita, el tópico. So tired right now. I know. Hello, good evening. I want to play a video about one of the lessons that we saw in this week. It's would you mind using modals, making requests with would you mind? To test your understanding. Okay, there are three main differences between could and would that you need to know. So let's start with the first one. This is in the use of the past tense. Could is the past tense of can, and would is the past tense of will. Take this sentence. I can run a mile in 10 minutes. This means I have this ability to run a mile within 10 minutes. This is in the present tense, but we can change it to the past by saying, I could run a mile in 10 minutes when I was younger. It means I had the ability in the past, but I don't have it now. In this next example, I know we will win the match. So maybe we're on the same team, and I tell you, I know we will win, I'm confident. But if the match happened in the past, it's already finished, and I want to say that I was confident, I can say, I knew we would win the match. Here, will becomes would. This is the first difference. The second difference relates to talking about possible situations and imaginary situations. Take this example. It could rain tonight. So I look at the sky and I see clouds and I make a prediction about the future. Here's another sentence. John isn't answering his phone. He could be busy. That is, I'm saying that it's possible that he's busy. Notice that in both of these sentences, could is not a past tense form. It's just used to show possibility. But I cannot use would
for this purpose. So these are possible situations. But when we talk about imaginary situations, we prefer to use would. For example, if I had $1 million, I would buy a beach house. Again, don't be confused by the past tense. We say if I had and I would buy because we want to show that this is imagination. It's not reality. I don't have $1 million. Here's another example. If Shirley worked hard, she would get a promotion. This means she doesn't work hard, she's lazy, so she's not going to get a promotion. Now, in both of these sentences, we can use could to show imaginary ability, but it's less common. Would is used a lot more when it comes to imaginary situations. This is the second difference. Let's now move on to the third and final difference, and this is in polite expressions. There are four functions that are important for us: making suggestions, offers, requests, and asking for permission. First, to make suggestions, we normally use could, as in this example. We could try that new Italian restaurant. So imagine that we're planning to have dinner together and I make this suggestion. Here, using would is wrong. But to make an offer, we prefer would. For example, would you like some tea? That means I have tea and I'm asking you if you want some. Here we cannot use could. But making requests is different because it is possible to use both could and would. For example, could you open the window, please? You can also say, would you open the window, please? Although this is very formal and polite. However, we also sometimes use would. Hello, Christian. Hello, Christian. How are you? I'm fine, thank you. You? Good. I am fine, thank you. Do you have any questions from the topics that we've seen in the class? Do you have any questions? Something that maybe you do, for example, the simple past, present. Simple past. Okay. Let's do the simple past. Tell me. Por ejemplo, cuando es, hay que es. Recuerdo que usted había dicho que los verbos tenía que colocarle el ed a la mayoría para pasarlos en pasado, ¿verdad? Y para, me cuesta formular cuando es pregunta. Ok, permíteme, solo quiero sacar algo, un documento acá que me pueda ayudar. Ok, let me share with you my computer. Ok, so... aquí tengo un documento que está el simple past. Y el simple past lo dividimos en tres. En el pasado, presente y futuro. Right? So, in the present, empecemos aquí, que es el más fácil, donde el verbo está. Voy a usar en este caso el verbo regular. Okay? Los verbos, ¿te acordás que explicamos un poquito lo de regulares e irregulares? Regular. Dream, drunk. Ajá. Ese es irregular. Que el verbo se hace pasado, pero ya es otra palabra diferente. Por ejemplo, el pasado de go es went. Ese es un verbo irregular. Okay. Por ejemplo, verbo regular es play. Y después yo lo hago pasado poniéndole ed. Entonces, todos los verbos regulares yo lo voy a hacer pasado agregándole ed. Sí, ese tenía como la duda porque yo me había aprendido antes los verbos, por ejemplo, dream, drank, drum. Pero eso esto, no, ya,
Espero ya, ya encontré la clave que me decía que son regulares. Eso es play, player, agregándole ed. Yo creo que mandé un documento, deja ver. Creo que fue ayer. Aquí está. Al grupo de WhatsApp mandé este documento donde está, dice aquí arriba, irregular verbs. Aquí está drink, drank, drunk. Okay. Buy, bought, creo que está do, did, done. Ok, entonces estos son irregulares. Estos verbos, el pasado, no lo puedes hacer agregándole ed, sino que ya es una palabra diferente. Okay. Entonces, eso, tal vez eso es lo que tú has estudiado, ¿verdad? Y es lo más difícil porque ya los otros verbos simplemente se hacen en el pasado agregándole ed. So, okay. Por ejemplo, el presente, I play baseball. Este es el presente, I play baseball. El pasado, I played baseball. Simplemente le voy a agregar ed. Solo le agregué aquí esta parte. Y ya lo hice en el pasado. Future, okay. I will play baseball. Okay. Este es el futuro. Okay. And then negative. Negative sería I don't play baseball. I don't play basketball. El pasado de don't es I don't play. No, el pasado de don't. I didn't play basketball. Y el futuro sería el futuro negativo, I will not play baseball, que también se escribe, will not se escribe como won't. Okay. Después tenemos preguntas. Tengo que poner primero el don't. Do you play baseball? Perdón. Do you play baseball? Le pregunto a otra persona. Do you play basketball? El pasado de do es did. Did you play baseball? Okay. Y el futuro sería will, primero. Will you play baseball? Y allí tengo todos los simple tenses. Simple past, simple present, simple future. Okay. Ah, pues voy a practicar bien los verbos irregulares para no confundirme, porque cabal se me generaba la duda, porque... Yo, me había aprendido esos verbos que ya estaban en pasado, pero ese es que sí tenía la duda. Y si es irregular, simplemente tenés que poner la otra palabra. Por ejemplo, si es drink, bueno, no puedes decir, tengo que cambiar aquí la oración para que tenga sentido, pero digamos que yo voy a usar drink. I drink coffee. Y en el pasado, ¿cuál es el pasado de drink? Drank. I drank coffee. Ese sería el pasado. Entonces estoy cambiando la palabra. Esos son los irregulares. Okay. All right, Christian. Gracias. All right. Solamente. Okay. All right. Thank you. Have a good night. Good night. Okay. Bye. Bye. Y tú te puedes salir si quieres. Hello, Carla. Hello, Carla. Thank you for waiting. Hello, teacher. Do you have any questions about something from the class? ¿Alguna duda? ¿Algún topic? Or maybe... No sé, ¿quieres
algunos ejercicios extra que puedes hacer o something? No, solo creo que tengo que repasar un poco más el libro. Ok. Uh-huh. Very good. Entonces, lo que puedes hacer, no sé, mira, hay tantos temas, ¿verdad? Pero yo creo que de uno de los temas que se usa más son los verb tenses. Los verb tenses, te voy a dar aquí en el chat. Let me see, aquí en el chat de Zoom, te voy a dar una lista de temas que yo considero que en este nivel de basic es importante, ¿verdad? For example, the verb tenses, right? El verb tenses que necesitas manejar para un nivel básico intermedio, porque tú estás allí casi como en intermedio. Entonces tú tienes que manejar el simple, incluye el simple past, simple present, simple future, y tenés que manejar los continuous, present continuous, past continuous, future continuous. Entonces, si empiezas como a buscar información, videos sobre estos tenses, ¿verdad? Otro tema que sería, bueno, tú puedes empezar a practicar, por ejemplo, los pronouns, el uso de los pronouns, he, she, it, pero no solamente son esos, sino que esos son los subject pronouns, pero en realidad hay una tabla de 5 diferentes categorías de pronouns en inglés. Let me see if I can share. Ese es otro tema súper importante cuando estás hablando de personas o a personas. Sí. Aquí hay una tabla de, maybe, sí. Creo que más o menos puedes ver esta tabla aquí que está en Google. Entonces, esta tabla tiene 5 categorías de pronouns. Okay. Y cambian en algunos casos. Por ejemplo, he es el subject pronoun, pero si estoy hablando de un object pronoun, sería him, his, or himself. Entonces cambia si tú ves ahí el spelling. Okay, entonces, ¿cuándo uso cada uno? No tengo tiempo para explicarte todos, pero sí considero que para este nivel tendrías que manejar el subject pronoun, que es este amarillo, el possessive adjective y el possessive pronoun, que es este rojo y azul. So, yo creo que esto lo considero importante para estos niveles. Tú puedes encontrar esta tablita aquí en YouTube, right? Y cómo, perdón, en Google, encuentra esta tablita. Entonces tú vas a poner el tema y ingresar en YouTube. Por ejemplo, possessive adjectives. Vamos a YouTube y voy a poner el tema. Quiero aprender qué son los possessive adjectives. Entonces simplemente pongo possessive adjectives. Y ponerle esta palabra clave que es ESL. ESL es English as a Second Language. Todos los videos que tú busques de grammar, ponerle ESL, que te va a ayudar a encontrar contenido para aprender inglés como segundo idioma. Y entonces tú puedes ver cualquiera de estos videitos, lecciones simples, esta lección 4 minutos, y ya vas tú adelantando mucho en esos temas. El verb to be, creo que tú ya lo manejas bien, ¿verdad? El verb to be, creo que no tendrás mucho problema con eso. Aquí hemos visto mucho lo que son modal verbs. Modal verbs son como could, would, should. Los hemos visto aquí bastante. Entonces puedes ver modal verbs. Okay. Entonces, ahí y tú vas a... Y el SEO, ¿verdad? Que es para que la búsqueda sea más específica. Sí. Ajá. Cualquier tema que, por ejemplo, si nosotros vimos could en clase, could ponerle ESL, grammar, algo así. Y aquí te sale should or could. Cuando uso should, cuando uso could, can. You know, a mí si tú te haces el propósito de solo ver un video al día,
I mean, vas a adelantar muchísimo. Okay. Thank you, teacher. Okay. Do you have another question o algo, alguna duda? Or sobre este programa, este, ¿cómo lo sentís? Porque este programa es, no sé si tú estabas antes con inglés corporativo o con INSAFOR. No, la verdad es que sí, en línea, no, solo antes sí había inglés corporativo en el trabajo y lo daban en la mañana, pero siento una gran diferencia porque nos daban el libro, pero el teacher nunca tocó ni un tema del libro, o sea, siempre hacíamos otra cosa. A jugar. Entonces, se ponían a jugar. Era como que demasiado básico, siento yo. O sea, sí estábamos en nivel básico, pues, pero era demasiado, demasiado básico. Entonces, porque nunca abrimos el libro, no hicimos ningún ejercicio de eso. En cambio, ahora sí siento que es diferente porque, o sea, es cabal, va bien como encaminado al libro y ahí puedo consultar también cualquier duda o puedo repasar, puedo hacer los ejercicios que están en el libro. Sí. Entonces sí, lo siento como que más ordenado. Bueno. Yo me he apegado bastante al libro, Carla, porque tengo personas que tienen un nivel bien básico y otras personas que, como en tu caso, que tal vez tenés un poquito, un básico más avanzado. Entonces, si yo empiezo a hacer actividades individuales de temas X que yo, entonces voy a quedar, algunos van a quedar en el aire. Entonces, por eso yo me he apegado mucho al libro, para que todos nos cimentemos en algo. Ajá, no, yo lo siento súper bien que esté así como en el libro, porque está como más ordenado. Y bueno, valga la redundancia, llevamos un orden ya. Pero en el curso anterior, solo nos enseñaron como que los números, los colores. Sí. El abecedario, sí. Los días de la semana. Sí, cosas bien básicas. Era demasiado básico, pues, o sea, sí. Tal vez sí. En el básico 1, pero ya el básico 3 y viendo eso, no, vea. Aquí, este ahora libro... sí siento que estoy aprendiendo varias cosas que no las había visto antes, así como sí. El cool, el show y eso. Sí, este libro, si tú ves, es el módulo número 3. Significa que... No sé por qué X razón INSAFOR no patrocinó pues el módulo 1 o 2, pero si tú ves, estamos iniciando en el 3. Y algunos, y muchos es primera vez que están estudiando. Entonces, hay algunas cosas que, como el verb to be, etcétera, ¿verdad? Que algunos tal vez lo necesitan como aprender, pero en el caso tuyo ya los tienes. Entonces, yo creo que este es un buen nivel para ti. Porque yo siento que cuando estudié el nivel 1, el 2, incluso el 3 lo comenzamos a estudiar con Omar. Como le digo, solo eran los números y cosas así. Y nunca he ido a clases de inglés ni nada de eso. Y yo creo que es porque me gusta mucho la música en inglés. Y siempre me gusta saber qué dice, porque no voy a cantar algo que no sé. Este programa tiene mucho contenido de negocios, si tú ves, ¿verdad? Como por ejemplo, hacer correos, ¿verdad? Y cosas así que en una clase, en una academia presencial, tal vez así, tal vez no vas a ver estos temas de negocio tanto. Ajá, cabal. Pero esto tiene la ventaja de eso. Y fíjate que otro comentario que le quería hacer, pero no sé si va de acuerdo a lo que es la reunión de ahora, pero ayer, bueno, me tocó hacer pareja con un niño, no me acuerdo cómo se llama, pero él estaba en el trabajo y no se había puesto audífonos, sino que estaba así como en altavoz. Entonces yo dije una palabra, no me acuerdo qué palabra era, pero terminaba en como en nation, algo así, ¿verdad? Y todos los que estaban alrededor comenzaron a burlarse y a hacer, o sea, a pronunciar palabras que tuvieran la misma terminación y así como que fuera el anuncio del Open English. Sí, realmente sí. A mí no me afecta porque me da igual, vea. Sí. Incluso el muchacho se disculpó conmigo y le dije, no, hombre, tranquilo, si la gente así es. Pero yo siento que si le tocara pasar eso a otro compañero, sí. Que tenga un poco más de pena,
Sí, pues, ajá, va a ser como que, entonces tal vez como sí. Ponerlo como una recomendación general, vea. No sí, sé, yo noté eso, Carla, ayer también, creo que sabemos de quién estamos hablando, pero yo noté eso y yo por eso, dentro del tema que estábamos viendo que era should, entonces yo puse recomendaciones, les voy a dar recomendaciones cómo estudiar inglés. Y yo puse dentro de esas recomendaciones buscar un lugar callado para recibir su clase. Y yo lo puse directamente. Y yo le dije a esa persona directamente, you know, hey, you should, ¿verdad? Porque es la única forma que tú vas a aprender. Tú no tienes que estar en un lugar. No puedes recibir una clase manejando. Yo he tenido personas así. Que literalmente veo las luces de tráfico y todo. A mí es imposible. Hay que tener un poco de formalidad también. Pero sí, voy a recalcar las reglas de la reunión. ¿Verdad? Hay gente que está acostada en la cama. Hay gente que está... Yo he tenido muchachos así que están acostados en la cama con una camisa de centro, ¿verdad? No, tampoco. Entonces, hay que como recalcar un poco las reglas, ¿verdad? Para que todos estemos ahí. Ok. Bueno, gracias por tu feedback y ahí estamos para ayudarte, ¿ok? Gracias, muy amable. Ok, bye. Feliz noche. Ok, bye. Hello, Omar. How are you? Your microphone. Turn on your microphone, please. Listo. Hello, how are you? I'm fine. And you? Good. I'm fine. And you? I'm good. Thank you. So, do you have any questions about the program? Do you have any questions? ¿Alguna duda? ¿Algún tema? No, bueno, más que nada es como, no sé, yo creo que sé mi problema, porque no, quizás no aprendo mucho. Tengo problema para pronunciar, okay. Tengo problemas en retener, o sea, conozco una palabra ahora y ya mañana ya no me acuerdo cuál es. Creo que es parte de que no practico. Pero es también por mi trabajo y todo eso, que no me queda tiempo, mucho tiempo, sí. de practicar. Entonces, porque yo sí, en las clases las entiendo súper bien, trato de ¿cómo se llama? De enfocar.
enfocarme bastante, pero sí, ese creo que ese es mi problema, que sí me cuesta retener. Fíjate que nuestra mente es como una cajita. Y esa caja constantemente tú estás poniendo información adentro y sacando, poniendo y sacando información. Y tú lo haces muy bien, solamente que lo haces en español. Constantemente, todos los días pones algo nuevo, sacas algo nuevo, un nuevo concepto, una nueva idea, una nueva frase. Pero entonces hagamos un cambio. Ya tienes que tú aceptar otra cajita y tienes que tú ahora vivir con el conocimiento de que tú ahora tienes dos cajitas. ¿Verdad? Tú decidiste comprar otra cajita. por decirlo. Entonces, el momento que tú decides eso, tú tienes que constantemente pues agregarle y ponerle a ese cajita. Entonces, el inglés, tú no vas a poder sacar inglés si tú no pones algo en esa cajita. Por ejemplo, si tú, algún ejercicio que tú puedes hacer, cositas que puedes hacer es alrededor de tu negocio, de tu trabajo o de tu casa, tú puedes empezar a nombrar objetos, ¿verdad? Alrededor tuyo. Table, chair, printer, lamp, fan, air conditioner, flashlight, my watch, y empezás a nombrar. ¿Okay? Y después, otra cosa que puedes hacer es, for example, empezar a nombrar y describir. For example, the door is open. Right? The TV is on. Está prendida. Okay? Entonces, empezame a describir qué está pasando con ese objeto. Okay? For example, my cell phone is on the table. Y empezás así a usar. ¿Verdad? Claro, requiere conocimiento de algunas cositas como la preposición on, ¿verdad? Sí. Pero ya vas como viendo a tu alrededor y puedes hacer ese ejercicio unos 10 o 15 minutos cada día. Sí, bueno, yo siento de que esas cosas, como las que me han mencionado, sí siento que son básicas y que creo que sí las domino. Lo que creo yo también es que, o sea, sí me cuesta armar oraciones. O sea, yo a veces, yo escucho a veces, cuando usted habla, yo le entiendo lo que dice y todo eso, pero de que yo le vaya a responder o armar una conversación, ahí sí. Entonces, ¿cuáles son los componentes para poder armar una conversación? Let me share with you. Okay, yo considero dos cosas. Three things that you need to have. Let me do a little line here. Okay. So what I think that you need to have for you to have fluency, okay? Producción oral. Eso es lo que tú quieres tener, ¿verdad? Producción oral. Okay, yo quiero hacer algo, yo quiero hacer comunicar algo. So, number one, you need vocabulary. Vocabulary, okay. Porque no voy a poder decir, please close the door, si no sé cómo se dice puerta. Me voy a quedar solamente con please close, pero, ¿verdad? Entonces me quedo corto. Vaya, pero ¿qué pasa si tengo todos los, tengo, sé que es please, sé que es door, y sé que es close, el verbo close. Cerrar. So, tengo esas tres palabras, pero la orden no sé cómo van. Entonces, ¿qué me va a ayudar allí? Tener un poquito de conocimiento de grammar. Okay. All right. So, ahí me va a ayudar un poquito
For example, ¿te acordás que hicimos el exercise? You should close the door. Uh-huh. Hicimos la recomendación. Ok, primero pongo mi subject. Y aquí hay una estructura, uh-huh. La cosa que no se ve mucho, pero subject. Ok. Está la estructura subject plus should plus verb plus complement. Ahí está la estructura. Uh-huh. Subject plus verb plus subject should verb complement. Okay. So hay una estructura aquí. Si le estoy hablando a alguien y le estoy dando una dirección, una instrucción, perdón, direction, in English, an instruction, tengo que poner el nombre de esa persona primero. Okay? For example, you should practice more English. Pongo el sujeto primero porque le voy a dar una instrucción a esa persona. Siempre cuando hay una instrucción, hay un sujeto primero a quien me estoy dirigiendo. So, lo que te digo es que conocimiento, un poco de conocimiento de grammar, te va a ayudar a poner eso junto. Ahora, puedes tener vocabulary y puedes tener grammar, pero aún hay otro componente que es importante, que tú tengas el thought organization. Okay. Esto es prácticamente thinking in English. Thinking English. Pensar en inglés. Okay. Sí. Because if you have vocabulary and you have the grammar, esto es lo que hacen la gente. Tienen el vocabulary y grammar en inglés. Ya aprendieron eso, ya aprendieron el vocabulary, ya aprendieron el grammar. Pero cuando es tiempo de ponerlo junto y hablar, entonces empiezan a traducir. Y empiezan a decir, ah, ok. You should close the door. Ah, ok. Pero ¿cómo le digo eso en inglés a una persona? Voy a traducir en español para ver si estoy bien. Y empiezan a traducir en español. Para ver si están bien, antes de que lo digan en inglés. Pero entonces ya hicieron tres conversaciones. La que pensaron, la que traducieron y la que dijeron. Sí. Entonces estás teniendo tres conversaciones en tu cabeza y la persona esperando tu respuesta. Sí, sí es cierto. Do you understand? Entonces tú tienes que hacer un giro. A thinking in English. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo pienso en inglés? How can I do that to start thinking more in English? Vocabulary. If you have more vocabulary, right, you're going to think in English. Si tu cajita de inglés es más grande y sigue creciendo, entonces vas a pensar más en inglés. Okay. Ponerle más palabras, more vocabulary in there, y con el uso de las reglas. Entonces, esto es un giro. Y así constantemente estás hablando inglés. Usando vocabulary, grammar, and thought organization. Okay. Eso va a producir speaking. Pero si no tenés esas cosas, no vas a poder hablar. Ahora, ya que tengo tiempo, no hay nadie más. Te voy a dar algo que es sumamente importante. ¿Qué pasa si tengo estas tres cosas, Omar? Hay gente que todavía no puede hablar inglés. ¿Por qué? ¿El pronunciation? No. Te voy a decir por qué. Ok. Te voy a decir por qué. No quería borrarlo todo, pero lo va a tener que hacer otro triángulo. ¿Sabes por qué? Porque después hay otro elemento, que ya es un elemento totalmente psicológico, emocional. Y aquí la persona dice, tengo pena. Me da equivocarse. Me da pena. In English we say, shy. Right?
fear. ¿Qué fear? When you're scared. Temor. Right? Uh-huh. Uh-huh. Tal vez you're insecure. Inseguro. Right? Uh-huh. Tal vez, no sé, tenés algún trauma psicológico. Algún trauma emocional. Or maybe an emotional problem. Sí. Puede hacer muchas cosas. Ya, ya esto es la parte del idioma psicológico-emocional. Es como, hay una palabra, tal vez tú la has escuchado porque tú estás en el ámbito de business. ¿Nunca has escuchado inteligencia emocional? ¿Cómo no? El tema de inteligencia emocional. Sí, sí, escuchado. Eso es. Las otras personas tienen, tú puedes pasar años, 3 años dándole grammar, dándole vocabulary, dándole ejercicios para thought organization y todavía no pueden hablar. ¿Sabes por qué? Es porque tienen un problema con la inteligencia emocional. Uh-huh. Y yo creo que en tu caso ese no es el problema, pero no creo que... ¿Verdad? No yo creo que sí. ¿Tú crees? Creo sí. Que, ¿Por qué? Decime. Creo que un poco, porque sí me cuesta bastante la pronunciación y siento que a veces digo una palabra, pero la pronuncio diferente, o sea. Ok, ajá. Pero eso es normal. Pero eso es normal en el proceso de aprendizaje. Eso es normal. Por sí, ejemplo... Es. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando les enseñé a Sean? Por ejemplo, information, right? Information. Les dije que no se decía Sean, no, ¿verdad? Incorrecto. Les dije que se pronunciaba Shen. Shen. Sí. Shen. Sí, ese ya lo estoy mejorando yo también. Ok, entonces, ahí aprendiste una herramienta. Entonces, esa herramienta a ti te va a dar confianza para poder pronunciar correctamente. Uh-huh. Ya no vas a tener pena o temor de que se van a reír de ti o te van a hacer burla. Sí. Entonces esto es una herramienta que tú puedes ejercer, ¿verdad? Tú conoces el tema de inteligencia emocional, estúdialo un poquito más y mira cómo tú lo puedes aplicar a desarrollarte en esta área del inglés. Sí, cierto. ¿Verdad? Porque acordate que la parte de inteligencia emocional es autorregulación y otros componentes que puedes usar. Y ahí ya no estamos metiendo a la psicología, pero lo que te quiero decir es, no tengas pena. Tienes que vencer ese temor, vence esa inseguridad preparándote. Cualquier tramo emocional. A mí me han dicho, teacher, es que cuando yo estaba chiquito, un maestro me achicó. y desde ahí quedó totalmente traumado. ¿Verdad? Entonces, hay que vencer eso. Sí, es cierto. Definitivamente. Sí. Este elemento emocional, este es el que vence a muchas personas. Y es la razón por qué muchos se dan por vencido. ¿Verdad? Sí. Pero trabaja en este elemento emocional y tú vas a ver cómo las otras áreas mejoran. Es como un gran boost. Sí, yo siento que en este grupo que estamos, como que no me afecta mucho esto, porque siento que casi todos estamos en el mismo nivel, con los mismos problemas, pues. Entonces, siento, esto no me afecta mucho en este grupo, pero ya si estuviera en otro grupo sería diferente. O sea, pero no te vamos a poner un grupo avanzado hasta que tú pues mejores a ese nivel. Pero sí, tal vez tú tienes miedo de hablar con alguien de tu trabajo, que ya sabe, o algún... Sí, hay un compañero que sabe mucho. Uh-huh. Estudió unos años en Estados Unidos. Uh-huh. Y él sabe mucho. Él me apoya porque yo tengo que ver una planta de Jamaica. Uh-huh. Y allá solo inglés.
Entonces él me apoya en eso. Y a veces se pone como queriéndome ayudar a practicar, pero sí, o sea, cuesta bastante. Pero sí. Okay. Pero vence, mira, en la parte teórica, pues ya vimos vocabulary, grammar, and thought organization. Te puede ayudar mucho. Sí. En la parte ya emocional, ¿verdad? Tú puedes trabajar mucho en ese tema de la inteligencia emocional que te va a ayudar mucho a tener más confianza, tener más seguridad, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, el diálogo es, ¿verdad? ¿Cómo se llama esto? El de ahora, ¿cuál la tarea que sería? El foro. No le he puesto todavía, Omar. Dame un segundito, después de aquí lo voy a poner. Okay. Puede ser algo como escribir un email, right? Como el que hicimos ahora. Tú le escribiste al compañero un email. Okay. Sí. All right. Puede ser algo así. Okay. ¿Dónde vas en las tareas? ¿Cómo vas? Ya voy en... Ya hice la de ahora. Trato de hacerla después de clases para no, o sea, agarrarlo fresco. Yes, I understand. You can do it in the morning. Okay. That's fine. Okay. Okay, Omar. All right. Well, take care. Have a good night. Okay. Okay. Thank you. Good night. Okay. All right. You can disconnect. Go.